Aquí abren para Juan Aguilar, se acomoda, le pega. Aguilar, un precioso gol, no llegó Villasanti, 2-0 ganó Guaraní. Casi lo último del partido, este muy buen remate de Juan Aguilar. Cruzó el tiro a media altura, logra rozar Villasanti, pero no desviar lo suficiente. Golazo de Guaraní para sellar el triunfo. El control de Orteman, juega para Sosa, se equivocó Héctor Sosa, recupera Darío Campos, qué buena pelota para Aguilar, Aguilar para el cuarto, Aguilar para definir, tira, ¡gol! ¡Gol! Pide cabeza, Saracho, intenta la salida Galeano, recuperó a Aguilar, bien Aguilar, va Aguilar, mete el centro, golpe de cabeza, ¡gol! Guaraní quiere más, Aguilar tiró. Es la cuarta derrota consecutiva, sí, y no está jugando bien Nacional. Ahí está Aguilar. Aguilar y el remate. ¡Golazo! ¡Gol! Cero el partido, los 14 minutos. El gol de Aguilar. Ya lo anunciaba Freddy, ya lo decía, le tengo fe. Aguilar, sí señor, porque estuvo practicando los últimos tiempos. Falta la infracción de González, tiro libre para el legendario. Qué bueno fue lo de Guaraní. Ya. El tiro libre que se hace rápidamente, viene Aguilar, gol. ¡Gol! Primer tiempo, Guaraní gana por 2-0. Comencemos por lo de Cáceres, qué bien hace Cáceres, qué inteligente fue. Palau para habilitar. Le quedaba un poquito atrás. Insiste Benítez. Va tocando con Aguilar. Avanza Aguilar al remate. ¡Gol! ¡Gol! Con Mendoza. Mendoza metiendo la pelota para Julián Benítez, que va ganando por potencia. Le va ganando González. Avanza Julián Benítez. El pase para Aguilar para el gol. Aguilar para el gol. Aguilar para el gol. ¡Gol! Magnífico, sensacional, espléndido el pase de Julián Benítez para la definición de Juancito Aguilar y su segundo gol en este partido. El mérito es de Cáceres por haber seguido la jugada. Pase entre líneas, filtrado de Julián con toda la intención del mundo. Aguilar trata de picarla en Fernández. Muy bien. Ferfer. Que no arrancó este partido y es él. El pase para él, muy solo Julián. Va jugando para Aguilar, avanza Guaraní. Por el medio espera el chiquitín Cáceres que mete el cabezazo. En un solo torneo tiene 18 goles. Sí, señor. Una locura. El pase de Mendoza a Aguilar que tiene el quinto, el remate de Aguilar. Donde lo cometen falta a Mendoza allí y otra reposición más para el conjunto aborigen en esta. En este primer tiempo ha tenido un solo dueño estos primeros 45 minutos. El conjunto de Guaraní que manejó, hasta si se quiere, con tranquilidad, a placer la pelota Nacional. Alex, el rebote para el Pino Contreras, vuelven a abrir sobre la raya, venía por allí, habilitado el jugador de Guaraní, está para definir. Atención, viene el remate, pelota al medio, Patiño. Vamos a tener noción de lo que fue ese cambio de frente del Piru. Después esto de Aguilar, que tiene la tranquilidad, la sangre fría para llevar la pelota. Díaz y el centro viene para el Toto Gamarra, arriba el cabezazo. Era para atrás, el Toto quiso bajar en la cabecera del área, en la media luna, no llegó nadie. Y la respuesta es de Aguilar. Sí. Aguilar con tarjeta amarilla, tiro libre. Está colocando la pelota Aguilar, le va a pegar Juan Aguilar, autoriza al árbitro, viene el tiro libre, el cabezazo, Fernando Fernández, ¡gol! Viene cerca Julián, viene para Benítez, el rebote para Mendoza y ahora para Aguilar y Filippini, llega Filippini, Filippini cruza, Fernando Fernández. Por el lado derecho, De la Cruz metió el freno, De la Cruz tocando sobre Aguilar, Aguilar la metió para Filippini. Pero qué golpe letal para General Díaz, que había arrancado con todo este segundo tiempo, ya mandando al filo del cierre de esa primera etapa a Doldán en cancha para que tenga más presencia en ofensiva, pero cambia todo. Y tiene Mendoza el segundo, atención con Mendoza, el remate de Mendoza. Benítez a la hora de asistir. Levanta la pelota al Pino Contreras, va sacando Cano, el rebote le queda a Juan Aguilar, que vuelve a meter la pelota al medio, Patiño para el gol. La salvada de Medina, el centro al medio, Julián y gol. Quiere. Abre camino, enganchó, tocó, qué linda pelota, metió para Aguilar sobre fondo de cancha. Va Aguilar, fondo de cancha, mete al centro, pelota arriba, segundo paro, cabezazo. Gaviota. Va al centro, la pelota arriba, Cáceres aparece, golpe de cabeza, gol. Del arco, señores, Guaraní al frente en Dos Bocas, por Cabral y de cabeza, Guaraní. Ojalá se animen
Palau tiró una patadita en la jugada anterior, ¿eh? Sí, Alesme. Alesme, ¿verdad? Arriba correcto. Para Fernández, va a quedar de cara al gol. Fernández. El ex de Lugano. Atrás el envío, balón que pica con peligro, carga Aguilar, intenta escapar, pidió Julián Benítez, la pelota viene para Iván González, adelantó sobre la punta, intenta Guaraní, habilitado con peligro, está el cuarto, remata el arco, Aguilar, señores, estaba el cuarto legendario. Pablo gira, pierde el balón, cerrando de vuelta sobre la punta, carga el cuadro legendario. Avanza Aguilar, viene el centro, pelota para Julián Benítez, libre de Mantán y la salida, perdió Cerro, con peligro, le quedó Aguilar, picó Julián, Aguilar con la pelota, busca compañía, tocó para Iván. Iván González, atrás el envío para Jorge Mendoza. Mendoza con la pelota, abre bien por el costado, con peligro, entró Aguilar, bajo Mario. Se va al partido, los defensores del Chaco, la pelota queda para Aguilar, mete el cambio largo. Corre Iván, marca firme de fondo, varón que rebota. Equipos. Atándose en los cordones justamente ahora. Mira, muy bien. Palau, Mendoza, Aguilar, se va mostrando Benítez, el juvenil que va flotando. Palau va picando por derecha de la Cruz. La pelota para Aguilar. Aguilar que la extiende ahora sí para el Beto de la Cruz. Presionando el Tito Frutos y ganando la pelota. Recalde que quería. Aguilar que se arroja y recupera la pelota. Intentaba la personal. Tío. La tiene de la Cruz. Va jugando con Aguilar. Va a levantar la pelota. Aguilar prefiere tocar en corto con Julián Benítez. Otra vez Aguilar. Lo presiona de cerca. Recalde va jugando. Salta Mendoza y gana por arriba. Rebote que captura Aguilar. Pase para Julián. Buen gol. Habrá servicio. Aguilar y el centro. Patiño busca. Allí está Juan. Punto de Jubero. Mendoza. Aguilar. Marca Colmán. Zafa Aguilar. Juega. La marca de Paredes. Se mete Luis de la Cruz. Toca arriba Luis de la Cruz. La salida de Aguilar, el control y el pase largo para la contra. Atención, Guaraní puede aprovechar, tiene espacio Julián arriba. Pase profundo para Julián, salió Gavilán, me parece que... Roberto que pierde entre la marca de Fernando Fernández. Marcelo Palau deja para Aguilar. KS de Martínez que se equivoca. Aguilar ataca a Guaraní otra vez, pelota profunda para Julián Benítez. El número 17 en el fútbol paraguayo. La pelota sobre la punta, corriendo, está el Beto de la Cruz, meter al centro. Para envío, pelota larga, golpe de cabeza de Palau, pica. Golpe de cabeza, pierde. Busca la salida de Salinas. Salinas picó y la fue a buscar, pero Aguilar se interpone. Aguilar va abajo y consigue. Aguilar, empujado por Ceballos, suelta la pelota para Pat. Cáceres de vuelta, que bien aguantó, giró y tocó. Arriba para Aguilar, carga legendario, pico Fernández. Aguilar con la pelota al centro, busca de Fernández. Dejó pasar el balón, remata el arco de zurda. Patiño avanza, se viene Guaraní, Patiño acelera. Así que Patiño con la pelota, adelantó sobre la punta, el toque de primera. Allí está Patiño. Aguilar, Aguilar disparó. Allí está Maxi, se mete por el medio. Marca Aguilar, captura la pelota, se queda con el balón. Ya juega rápidamente para Ayala. Wilson Bryan, Gustavo Ayala. Corta Aguilar, pelota para Fernando. Fernández, Aguilar. Aguilar se frena. Profundiza ahora, corre, corre. A costado izquierdo, avanza Guaraní. Filippini escapó muy bien de la marca de Guizamón. Tocó al medio para Cáceres, atropella Aguilar. Bien, fuerte. Avanza Guaraní, la tiene Aguilar que solo llega a Contreras. Allí pelota para el Piru Contreras. Este señor del Pipo Jiménez para mantenerlo con vida luqueño. Roba la pelota Aguilar, le quedó a correr y alegre. Pelota que va recuperando Guaraní. Metió el centro, Cáceres quitó con golpe de cabeza. Busca la salida Guaraní, la controla Aguilar. Ojo con esta contra, largo el envío para Cáceres. Marca Piris de Mota. Marca Candia, pase para Eduardo Aranda, Aguilar, Aguilar y el control, Aguilar y la salida, Aguilar, menciona Salgueiro, cayó Mendoza y va Salgueiro y Olimpia lo quiere empatar, ahí falta de Aguilar, no dice el árbitro. Marín ingresa con la casaca número 20, Juan Aguilar. Ocampo retrasó para Palau y le puede pegar Palau Aguilar en el palo, en el caño que se desvía, ¿no? No. Pudo, insiste Dos Santos, desvía Dos Santos, se salvó. Estado está siendo rebasado Aguilar y el córner. 19 minutos, córner para Guaraní. Aguilar metió en el centro, va Santander, va Iván, Iván tiró, el arquero, el rebote, gol.
profundiza para Aguilar, buen balón, viene el centro para Santander. ¡Gol! Ortiz cometió falta, tiro libre para Guaraní, que ya lo hizo rápidamente de la cruz para Aguilar. Aguilar y el pelotazo para Fernández, que va en ese duelo con que vino para Aguilar. Juan Aguilar que la pisa, Juan Aguilar que da media vuelta, gira escapado en Aguilar, Aguilar que mete el centro. El árbitro mostrando el tiempo que será agregado, 4 minutos más. Aguilar, Aguilar para Mendoza, sigue Aguilar, va Aguilar, tocó al medio, Santander media vuelta. Pido contra Ibas, el toque corto por el medio de Fernández, Fernández para Aguilar, el cambio sobre arriba Maldonado. Aguilar toma y saca, Aguilar para Santander, arriba Federico. Pasa al medio para Julián, Julián Benítez, lucha con el Olmedo, llega Aguilar, devuelve con golpe de cabeza, en el fondo atento Aranda, el rebote queda para Aguilar, el capitán quiere salir, lo tiene a Fernando Fernández, a ver si llega Fernando Fernández, llega Fernando Fernández, saca para Fernando Fernández, se mete Fernando, y en el despeje de Leguizamón, el rebote queda para Aguilar, le va a pegar Aguilar, se acomoda en el triángulo. Y deja para Martínez. Martínez de vuelta para Aguilar. Apunta al área, viene el centro. El desvío queda por el punto penal. El cruce de Cabral. Al pinche de ahí para Aguada. Acelera Aguada, se viene Cristian Aguada. Primero para la marca, para Aguilar. Ahora recuperando para el equipo de Lea por el título. Para meterse en una Copa Internacional. Igual Guaraní sigue muy bien posicionado en el tema de puntos. Rodinho, Romario. Eran todos apodos. Un día de evolución sobre la punta. Entra Aguilar, pidiendo Martínez. Adelantó para Gamri. Filipino mueve la pelota para Aguilar. Esperando Gamarra. Martínez toca. Aguilar intenta. Sigue Aguilar. Jugó para Gamarra. Gamarra desintenta. La pelota pica. Salida que corresponde al equipo Yuense. 1-1 el partido. Marca de Sazo de Vargas. El rebote queda para Aguilar. Aquí se viene Juan Aguilar. El zorro que no llega. Y le queda Juan Aguilar para la salida. Aguilar lo tiene cerca al Pilo Contreras. Marcelo Palau se acerca, prefiere el remate largo. Esa pelota, la apunta a Gamarra, apunta Aguilar, Aguilar abre bien por derecha. Fernández para Gamarra, intentó aguantar, le dio Aguilar. Pelota larga para... Con punto P.Y. sale Guaraní, Aguilar la escondió, sigue Aguilar, Aguilar... La entrega de vuelta para Aguilar, la marca de Ortemann. Sale Marcelo Palau, buscándolo a Aguilar otra vez. Para Aguilar... Gira Aguilar, busca la conexión arriba. Está pidiendo Toto Gamarra. Pica Toto Gamarra, presiona Alberto González primero. Aguilar sacando. Otra vez para Aguilar. Metió bien para Ruiz Díaz. Tiene panorama defensivo. Rubén Maldonado y Patiño. Entre Patiño y Rubén Maldonado. La pelota le queda. Aguilar. Aguilar para Ocampo. La devolución para Aguilar. La marca de Tigre Rivia. Y falta de amarilla. Qué buen jugador Aguilar. El buen jugador intenta lo de siempre, pero hasta este momento al menos le está haciendo falta a Darío Ocampo. Aranda buscó a De la Cruz que no llega. Cobertura de Derby Ortiz. Ya tiene Irala, la regala Irala, recupera Aguilar, hoy capitán en el conjunto aurinegro, el número 20, Juan Cabo Ortiz. Abre otra vez con Eduardo Filippini. Va a Guaraní el puntero. Hasta aquí invicto, que busca el empate Guaraní. Que ya sufrió un par de jugadas como para estar 0-2 en el resultado. Viene la pelota al área, salió Vargas. Balón para él, ahí está Eduardo Filippini. La pedía González. Otra vez Aguilar. Aguilar que levanta. ¿Hubo un amonestado, Quique? Sí, señor. Marcelo Palau fue amonestado por protestar. Fabio Escobar, autor del 1-0. Este juguete. Deficiente el gol del juvenil, salir lateral. Escano. Ganó para Aguilar, línea de lado, llega Aguilar, le bajó Aguilar, Aguilar abrió para Iván, Iván Quiro. Palau, Palau para Aguilar. Guaraní con este suma 15 partidos invictos. Lleva para Bonet, para Rodolfo Gamarra. Oiga, para jugar Aguilar. Aguilar cambia sobre el que apunta ahora para Eduardo Filippini. Aguilar. Iván González. Amarra, centro, un rebote, Bonet no pudo, insiste Dos Santos, desvía Dos Santos, se salvó Guaraní, Gamarra escapó de Silva. Segundo tiempo, por Coca-Cola.
va por derecha el 20, mete el centro buscando a Santander. La pelota que presentó Roberto Junta, que se había levantado como tigre enjaulado. No está Cruz, el se hizo trabado por Aguilar, que recuperó bien la pelota, participó Fernández y Aguilar busca a Santander, que corre. Sí, enoja eso, ¿no? Sí, sí, con espiral no vaya. Muchos viajes. Héctor, sí, ¿puedo mandar un saludito rápido? Sí, con el Toto. Iván González, Aguilar, Aranda. Aguilar recibe, centro de Aguilar, la pelota arriba, ahora Fernández, golpe de cabeza. 20, que ha trabajado con él y que fue vicecampeona de América. Y nosotros vamos bajando de nivel porque rápidamente ahora Aguilar, remate de Aguilar, cerca del palo y la pelota fuera. Fue buen tiro, fue buena carga en general. Iván Aguilar, se va Aguilar, tiró, el remate desvía de afuera. Fue bueno el tiro desde esa posición. Qué fácil porque en Tigo el centro sos vos. ¿Vos también? Sí, 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 no puedo decirlo que no a la gente de Pilar, por más que uno tendría. Va el cruce para Aguilar, bajó y le va a pegar Aguilar para Santander, para Aguilar, Aguilar y el centro. Fernández cabeceó. Barreto, Barreto rebotó, insiste Aguilar, vino el centro para Iván, cabeceó afuera. Ocampo.